¿Cómo están todos y todas? Sean muy bienvenidos a un espacio webinar, un nuevo espacio webinar de la Sociedad Argentina de Infectología. En este caso, un tema, como todos los que tratamos, de estricta actualidad sanitaria, como tiene que ver con la encefalitis equina del oeste. Como es costumbre y como nos gusta, queremos que estos espacios científicos de conocimiento sean dedicados y pensados especialmente para el personal de la salud, sobre todo también para infectólogos, pero para todos aquellos que estén en el ámbito sanitario. Y por eso nos reunimos hoy y por eso la convocatoria de la SADI tuvo el eco en nuestros prestigiosos y muy generosos disertantes y coordinadores que se han sumado para la actividad en el día de hoy. Ya los presentamos un ratito, pero les comentamos a los que están del otro lado que tienen la posibilidad, estén en la red en la que estén siguiéndonos, ya sea YouTube, LinkedIn o Facebook, de hacer allí sus preguntas. Al final de todas las disertaciones vamos a dedicar un espacio para responderlas. Tengan paciencia y que sepan que este webinar queda grabado. Allí donde lo están viendo, cuando termina, en un ratito nada más, se carga y queda allí para que ustedes lo vuelvan a ver, lo comenten y ojalá lo aconsejen a quien ustedes así lo dispongan. Pero no quiero entretenerlo más. Quiero agradecerles a Andrea, a Lorena, a Marta y a Federico por el tiempo que dedican y que dedican a los demás. Desearles que tengan un buen webinar. Federico, Marta, ustedes dirigen esto. Todo suyo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero quería comentar que este webinar fue organizado por la Comisión de Emergentes y Enfermedades Endémicas de la Sociedad Argentina de Infectología. Yo soy Federico Simioli, soy médico infectólogo, integrante de la Comisión de Emergentes y Enfermedades Endémicas de la SADI, médico infectólogo del Hospital de Enfermedades Infecciosas Francisco Javier Muniz de la Ciudad de Buenos Aires y el Hospital Municipal San José de Campana. Y voy a coordinar este webinar junto a la doctora Marta Contigiani, profesora emérita e investigadora del Instituto de Virología, doctor José María Vanelia, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y exdirectora al mismo por 14 años, y además es directora de proyectos de investigación en el área de ecoepidemiología de arbovirus del CONICET. Bueno, me toca a mí presentar la primera disertación, que va a ser dada por la doctora Lorena Spinzanti. Este es un tema para mí muy desafiante porque ustedes saben que nosotros lo habíamos olvidado. Creo que las autoridades y los investigadores en Argentina un poco tenían olvidado a este agente viral, no solamente acá, sino también en Estados Unidos. Desde el 2013 también lo han sacado de las notificaciones de casos anuales. A mí me es muy grato presentar a la doctora Spinzanti. Ella ha sido discípula, se ha formado en todo lo que es referente a los virus y en este momento está a cargo del laboratorio en todo lo referente a diagnóstico y trabajos investigaciones epidemiológicas. La doctora Spinzanti va a iniciar su disertación hablando de aspectos generales, los ciclos de transmisión y todo lo referente a epidemiología de esta enfermedad tan importante. Ustedes, Lorena Spinzanti. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a la Sociedad de Infectología por la invitación. Bueno, yo voy a hacer una breve introducción sobre este virus, las características generales, para que después los otros disertantes vayan completando. Bueno, la encefalitis equina del oeste es un arbovirus. Un arbovirus son virus transmitidos por artrópodos. Esos artrópodos pueden ser mosquitos, en este caso son mosquitos, la mayoría de los arbovirus son transmitidos por mosquitos, pero también pueden ser jejenes o flebótomos. El mosquito hembra es el que regurgita el virus,
de un hospedador virémico. Ese virus tiene que atravesar el intestino, replicar y volver a las glándulas salivales para instalarse y de esa manera ser transmitido en el momento que el mosquito se alimenta. Se conocen aproximadamente 500 orovirus, de los cuales 100 pueden causar enfermedad en humanos y 40 en animales domésticos. El virus de la encefalitis equina del oeste pertenece a la familia Togaviridae, del género Alfavirus, que comprende unos 8 complejos antigénicos, pero que también se pueden transmitir. Bueno, era animada la presentación de esta diapo. Bueno, pero podemos ver que se pueden también diferenciar en neurotropos y artritogénicos, también por su lugar geográfico donde se los ha aislado. Fíjense que los neurotropos están en América y son las encefalitis equinas, la venezolana, la encefalitis del oeste y la encefalitis equina del este. Y los artritogénicos, que son del viejo mundo, que... donde está el famoso virus chikungunya, el más conocido, ¿no? Y tenemos dos excepciones, como el virus Mayar y el virus Una, que son artritogénicos, pero lo tenemos en América. El virus Mayar está en las selvas amazónicas, en Perú, en Bolivia, y en Argentina todavía no se lo ha registrado, pero tenemos, nosotros tenemos el virus Una, que es muy similar a Mayar, pero se lo conoce muy poco. La verdad, se lo ha aislado de caballos de aquí de la provincia de Córdoba, pero se lo ha estudiado muy poco hasta ahora. Este virus es un virus compuesto por un genoma de ARN que tiene en un extremo 5', codifica las proteínas no estructurales, que son la NSP1, NSP2, 3 y 4, y en un extremo 3', las proteínas estructurales, que son las proteínas de la envoltura, la proteína E1 y E2, que sobre todo la proteína E2, que es la encargada de unirse a la célula y la que estimula la respuesta de los anticuerpos neutralizantes. El virus de la encefalitis equina del oeste comprende, este complejo antigénico comprende 6 especies, muchas de las cuales la verdad que no se conoce, se conoce muy poco, como verán muchos signos de pregunta en cuanto a la clínica. Tenemos el virus prototipo, que es el virus Simbis, que circula en casi todo el mundo, menos en América. Y otro virus un poquito más conocido, el Highlands, que puede producir encefalitis en equino, pero con baja incidencia, y está en Estados Unidos. El virus de la encefalitis equina del oeste ha sido aislado en la costa oeste de Estados Unidos, de Sudamérica, en las zonas de agrícolas de abundante irrigación, bien irrigadas, ¿no? Porque ahí es donde está su vector. Una vez que el virus ingresa por la picadura del mosquito a través de la piel, el virus replica en las sus células blancas, que principalmente son los macrófagos, las células de Langerhans, las células dendríticas, donde va a ser una viremia primaria en los ganglios linfáticos primarios, y generalmente esto suele quedar resuelto en esta instancia por el clearance viral, porque la mayoría de estos virus, de los arbovirus, producen infecciones asintomáticas, pero puede ocurrir una replicación mucho mayor, y es esta la que puede afectar a la piel y a las articulaciones en el caso de los virus artritogénicos como el chikungunya, o ir al sistema nervioso central como en el caso de estas encefalitis. Bueno, y este ciclo del virus de encefalitis del oeste está bien dilucidado en Estados Unidos. Tiene un ciclo ensótico de mantenimiento entre las aves y los mosquitos Culex tarsalis, que son mosquitos ornitofílicos, o sea que tienen hábitos de alimentarse en aves. Este Culex tarsalis nosotros no lo tenemos en Argentina, tenemos otras especies de Culex. Y las aves implicadas en este ciclo en Estados Unidos es el gorrión y el pinzón americano, que es muy parecido al gorrión. Son paseriformes. Puede ocurrir que este mosquito infectado pueda alimentarse de pequeños mamíferos e iniciar otro ciclo con otras especies de mosquitos, como son las especies de Aedes, que son más mamofílicas, o sea que prefieren más a los mamíferos, que serían como una especie de vectores puentes, que estos mosquitos
infectados son los que pueden alimentarse de los grandes mamíferos, como son los equinos, los ovinos, y el mismo hombre ser hospedadores finales y ser aquí, tener aquí la actividad episótica o epidémica. Si el equino es amplificador, hay algunas bibliografías que dicen que puede ser, que algunos se han encontrado en algunos burros o en algunos ponis que generan viremias elevadas y que podrían ser hospedadores amplificadores, pero la verdad que los estudios son como todavía como que le falta profundizar. O sea, hasta ahora podríamos decir que no amplifica para iniciar un ciclo mosquito equino. Y en Argentina está todo con signo de interrogación. Podríamos decir, se han encontrado cepas exóticas en periodos donde no ha habido epizootias. Se ha aislado cepas de mosquitos Culex ocosa en Chaco, y se han encontrado anticuerpos en pequeños roedores. Entonces, podría ocurrir un ciclo exótico entre pequeños roedores y Culex ocosa. Y se han aislado cepas episóticas durante las grandes episotias, principalmente de Aedes albifaciatus, de Mansonia, de Anófeles, de Sorófora, de otras especies de mosquito, y se han encontrado anticuerpos en, por ejemplo, liebres. Pero son estudios ya de hace muchos años, y a veces esos tamaños muestrales también son pequeños. Por ejemplo, este estudio de las liebres, eran 20 liebres, de los cuales se encontraron 2 positivas. Entonces, todos son ciclos hipotéticos que podríamos pensar que ocurren, ¿no? Donde acá el albifaciato, por supuesto, es el que afecta se alimenta de los equinos, que son los hospedadores finales. Esto es lo que le expliqué recién, que podría no, no sabemos si ocurre, pero pensamos que no, por ahora. Por lo tanto, queda mucho por estudiar aún. Bueno, y este Aedes albifaciatus, y puse también Aedes escapularis, y ya les cuento por qué. El Aedes albifaciatus es un mosquito que tiene una amplia distribución, llega hasta Tierra del Fuego desde el norte hasta Tierra del Fuego. Es un mosquito de hábitat natural silvestre, que tiene una gran preferencia por mamíferos, que se lo llama el mosquito de inundación porque coloca los huevos en el barro o en los charcos, luego estos se secan, soportan largos periodos de sequía, y cuando llueve, cuando se producen las grandes lluvias, eclosionan todos a la vez, y por eso se producen esas grandes mosquitadas. Que se ha observado, por ejemplo, en la zona de Mar Chiquita, que hasta hay pérdidas en la producción de leche de los terneros. Y en cuanto a la población, produce grandes molestias, ya lo hemos vivido, lo vivimos a diario, de lo que se llaman las mosquitadas. Es un mosquito que tiene un aparato picador-chupador, grande, por lo tanto la picadura es molesta y es dolorosa. Y puse Aedes escapularis porque, bueno, del grupo de los biólogos que tenemos acá en el laboratorio fueron a hacer una visita al lugar de una de las episotias en Santa Fe y se dieron con esta, no sé si llamarle sorpresa, pero observaron que además de haber una gran población de albifaciatus, había muchísimo Aedes escapularis. Los métodos de muestreo que ellos, yo se los comento de forma anecdótica, utilizan estas trampas de luz de tipo CC. Esto es una fotografía sacada del lugar. Fíjense la cantidad de mosquitos. Bueno, estas trampas tienen hielo seco colocado acá arriba de esta tapita que es como una piscera en realidad. Una pequeña lucecita y un ventilador que hace que los atraiga y los mosquitos entran y después no pueden volver a salir. Y este es un aspirador manual, fíjense cómo está vestida la persona, ¿no? Porque era impresionante la cantidad de mosquitos. Bueno, de esta colecta que se hizo, hasta ahora no hemos tenido, todavía falta analizar, pero no hemos tenido ningún resultado positivo de los pules de mosquitos. Bueno, y en cuanto a la historia, a la parte histórica, ya me estoy pasando con el tiempo, este virus fue aislado en el año 1933 en la localidad de Monte Veloz, en Buenos Aires, y de allí en más se sucedieron varias episootias,
siempre en la misma zona templada y principalmente iniciándose en Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, bueno, acá falta pintar algunas provincias, ¿no? Y llamativamente llegaba hasta Río Negro. En estas episodias hubo aislamiento de mosquitos, como ya lo comenté, y acá quiero destacar en esta del año 1957-58 un aislamiento que fue una cepa episódica en Córdoba, Oncativo es una localidad de Córdoba, que se denomina Córdoba 87, se las menciono porque después me van a entender por qué. Y bueno, el resto de las episodias, la última gran episodio fue en el año 1888-89, donde también se registraron casos, o por lo menos hubo notificación, o sea, es muy poca la bibliografía a veces que hay en Paraguay y sur de Brasil. Y nosotros tenemos como en uno de los estudios de uno de los biólogos que pasó por aquí también, el doctor Sebastián Flores, de un muestreo de aves del puerto del Parque Nacional Iguazú, del Parque Nacional Iguazú, donde encontró anticuerpos neutralizantes para encefalitis del oeste en un muestreo que hizo en el año 2015. Prevalencias bajas, pero encontramos. No sé si me estoy olvidando de algo. Bueno, me estoy quedando sin tiempo, no quiero extenderme mucho en esto, no sé si rápidamente, no quiero porque no sé si lo van a repetir, pero muy similar a lo que ocurre con las otras encefalitis, como la encefalitis de flavivirus, los West Nile, la encefalitis San Luis. Siempre cuando aparecen los síntomas nerviosos, la viremia disminuye en sangre y tenemos más virus en encéfalo. Y con la posterior, aparición de los anticuerpos. Lorena, estamos bien, se te está escuchando muy bien y la transmisión está perfecta. ¿Eh? Ah, bien, bien. Pero no, no puedo pasar la diapo. A ver, espera, intento yo desde acá. La 13, ¿está bien? Sí, sí. Muy bien. Bueno, yo voy a comentar qué hicimos nosotros. Decime y te sigo pasando. Bueno, voy a comentar qué hicimos nosotros en el laboratorio cuando nos notificaron de casos de enfermedad en equinos. Recibimos el encéfalo, del cual hicimos un homogenato, tratando de sacar siempre pedacitos de tejido de cada zona, principalmente el tronco encefálico. También recibimos vaso, pero no tuvimos éxito ni para el aislamiento ni para la detección. Sé que el órgano elegido después fue el encéfalo. Hicimos un homogenato con medio esencial mínimo. Luego lo descontaminamos, ya sea por filtración o por centrifugación, e intentamos el aislamiento en cultivo celular. Esto lo puse porque, bueno, está bueno saber que aunque no lo estamos utilizando, se trata de no utilizar ya animales, el ratón recién nacido es muy susceptible al aislamiento. Igual tuvimos éxito en el aislamiento en células Vero, en el pase 2, y con un efecto que ya a las 48 horas era de 4 cruces, que es el efecto máximo. Bueno, no puedo pasar. Ahí está Lorena. Ahí es esta, vos dígame cuál es la siguiente y yo tranquilamente te la paso. Creo que me quedan 2 o 3 nada más. Bien. Vale, vos decime la siguiente y yo te la paso. Perfecto. Bueno, entonces a partir de este homogenato, como les conté, hicimos el aislamiento, por un lado, y por otro, para poder dar un diagnóstico rápido de la emergencia de ese momento, se realizó, como ya teníamos montada una PCR genérica para alfavirus, se realizó esa PCR genérica para alfavirus y se secuenció una región NSP4 por Sanger,
y se obtuvo resultado positivo para encefalitis equina del oeste. Luego que pudimos hacer el aislamiento, a partir del aislamiento se realizó la secuenciación del genoma completo por NGS Illumina y se realizó el análisis filogenético. Y por otro lado, teniendo ya el virus en mano, o sea, el virus aislado, lo podemos utilizar para las posteriores neutralizaciones. La siguiente. Bueno, ahí yo toqué. ¿Sigo? Sí. Está bien, Lorena, estamos viendo la diapositiva número 15. Decime vos si adelantemos. Estoy bien, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, este es el resultado del análisis filogenético con esta cepa encontrada en este episodio. Fíjense, le llamamos Córdoba, Corrientes, perdón, Argentina 2023. Está agrupada con la cepa aislada en la episodia de 1958, que es la cepa Córdoba 87, que les conté que fue encontrada en Córdoba, y forman un grupo, un clado, ellas dos, que está un poquito más alejada de la Montevelo, que fue la primera cepa aislada en la primera episodia, y bien alejado, un poco más alejado, en otro clado diferente, la cepa enzootica aislada del mosquito Culex en Chaco. Y a su vez, no están tan emparentadas con el resto de las cepas, o sea, están emparentadas, pero forman un grupo diferente del resto de las cepas de las episodias que ocurren en Norteamérica. La siguiente. Bueno, en conclusión, como siempre se sabe que la reemergencia de una zoonosis o un episodio o una epidemia es el resultado de la conjunción de tres factores, que es la población del mosquito, como fue en este caso para nosotros, quizás cambios en la virulencia y en la patogenicidad de las cepas, la actividad del hospedador y la actividad humana también. Nos quedan muchas preguntas. Nos queda profundizar relaciones filogenéticas existentes porque tenemos más cepas aisladas, todas esas cepas aisladas en episodias anteriores que tenemos también tienen que entrar en este estudio de relaciones filogenéticas, que es algo muy interesante para hacer. También caracterizar la virulencia y la patogenicidad de estas cepas circulantes en este momento. Y lo más importante también, conocer todo el ciclo ecológico, conocer el ciclo de transmisión, el vector implicado. Creemos que es el Aedes aegypti, pero bueno, hay que hacer estudios de ensayo de competencia vectorial, de hospedador y de vector. Bueno, quiero agradecer también a las instituciones que nos ayudaron en esto, como es el Laboratorio Central del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba y a la Unidad Operativa del Centro Nacional de Genómica y Bioinformática del Ministerio de Salud del Instituto Malbrán. Y, por supuesto, bueno, al resto de todo el laboratorio de arbovirus del instituto y todos los que colaboraron en esto. Muchas gracias. Bueno, Lorena, te agradezco mucho la presentación, muy interesante todo el trabajo que hacen en el instituto. Y bueno, ahora vamos a continuar con la próxima disertante, la doctora Andrea Marcos. Ella es magister médica veterinaria, coordinadora general de epidemiología y dirección de planificación y estrategia de sanidad animal del SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, y Andrea nos va a hablar de epidemiología y enfermedad en equinos, prevención en equinos, la vacuna y control de foco. Adelante, Andrea. Bueno, hola, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Es muy, muy agradable estar acá con ustedes y compartir esta charla. Son un público un poco diferente al que estoy acostumbrada. Habitualmente nosotros hablamos para colegas veterinarios y productores, pero bueno, va a ser un placer compartir la información con médicos, que es lo que comentaron que era el público al cual estaba dirigida esta charla. Yo me voy a enfocar a la parte, obviamente, de equinos, ¿no? Que es como empezó
este tema o como lo detectamos en un primer momento. Bueno, el ciclo fue mencionado recientemente, así que no voy a ahondar en este tema, pero sí volver a destacar que, por lo menos con la información disponible hasta la fecha, el equino no tendría absolutamente ningún rol en el ciclo epidemiológico de esta enfermedad. Después, más al final, voy a presentar un documento que publicó OPS hace poco, donde indica que la bibliografía científica disponible habla del equino como un hospedador terminal o accidental y que no cumple un rol en el ciclo. Bueno, ¿cuál es la situación nacional? A nivel de equinos, las tres enfermedades se consideraban exóticas, habían estado presentes anteriormente, como comentaron en la presentación anterior, y el último registro oficial de encefalomielitis del oeste había sido en 1988. Las primeras sospechas en equinos comenzaron el 23 de noviembre en las provincias de Santa Fe y Corrientes, con equinos con sintomatología nerviosa y mortandad. Se tomaron las muestras y se realizó el diagnóstico identificando virus, alfavirus, en el 25 de noviembre y el diagnóstico específico de encefalomielitis equina del oeste se confirmó el 27 de noviembre. Por este motivo, el 30 de noviembre, por una cuestión presupuestaria y administrativa para habilitar al SENASA a tomar las medidas sanitarias necesarias, se decreta una emergencia sanitaria y se empiezan a generar distintas resoluciones que por ahí no vienen al caso en este ámbito, pero que establecen las estrategias y las acciones sanitarias a aplicar. Quizás la más relevante que podemos comentar en este ámbito es el tema de la vacunación obligatoria. La vacunación para la encefalomielitis era obligatoria hasta el 2016 y a partir de esa fecha se decidió cambiar la normativa y dejar que la vacuna fuera facultativa. O sea que el profesional veterinario que se ocupa de los equinos, en conjunto con el propietario, decidieron o no si aplicaban o no, si continuaban o no aplicando estas vacunas, dado que no había evidencias de circulación del virus en la región. Ahora, frente a la evidencia de circulación y dado que esta enfermedad tiene una tasa de mortalidad bastante importante sobre los equinos, SENASA retoma la obligatoriedad de aplicar la vacuna en equinos. Respecto al diagnóstico, las muestras se realizan en tres laboratorios. Vemos que este tipo de enfermedades nos obligan a adoptar el concepto de una salud. Ya no tenemos ningún tipo de opción ni escapatoria al respecto. Pasó con COVID, después tuvimos influenza aviar de alta patogenicidad. Ahora, encefalomielitis equina del oeste, con lo cual, bueno, nada, claramente es una salud o nada y la colaboración interinstitucional es fundamental. Por suerte, Argentina es un país que tiene bastante desarrollado ese tema y nosotros nos apoyamos mucho para el diagnóstico en el Instituto Vanela de Córdoba, en INTA y en el Instituto Maestegui de la provincia de Buenos Aires. Las muestras que estuvimos remitiendo fueron cambiando a medida que fueron avanzando los casos y fuimos mejorando con el tema del diagnóstico. Ahora, en la actualidad, se envían muestras de cerebro completo refrigerado que se puede complementar con vaso, hígado y líquido cefalorraquídeo. Al principio empezamos a mandar muestras de suero y sangre, pero nos informaron que no eran las mejores muestras por el tema de la corta viremia que recién se mencionó. El diagnóstico en el laboratorio, bueno, es una extracción de ARN viral y distintas técnicas de PCR para identificar primero los alfavirus y luego específicamente si se trata de encefalomielitis equina del oeste u otro alfavirus, ya que está indicado en la bibliografía la posibilidad de que se presenten varios virus al mismo tiempo. Por ahora, todas las muestras analizadas
resultaron negativas al resto de alfavirus, por lo tanto, estamos ante una epidemia únicamente de encefalomielitis equina del oeste. Bueno, esto es lo que les comentaba de la colaboración interinstitucional y las organizaciones que estamos trabajando en conjunto. Y un pantallazo de lo que está ocurriendo ahora respecto a la cantidad de casos. Brotes registrados, tenemos alrededor de 1.500 brotes. Esto lo pueden ver en la página de SENASA. Hay un apartado especial para encefalomielitis equina del oeste donde están los tableros dinámicos. Y, bueno, esta información se va actualizando. Hasta la fecha tenemos, lo que les digo, 1.500 brotes aproximadamente. Vemos cómo está la distribución con los puntos según el color. Los puntos rojos son los casos actuales que hay de brotes con diagnóstico por laboratorio. Y el resto de los brotes vemos en rosado lo que son brotes que tuvieron diagnóstico clínico o diagnóstico de laboratorio, pero que ya se consideran cerrados, eso los pusimos en gris, y los rosas son los que todavía no se cerraron, que no pasó la fecha, nosotros consideramos dos periodos de incubación posterior de la aparición de signos clínicos para ya cerrar el caso, están en rosa, ¿sí? Entonces, bueno, esta distribución es importante aclarar que está corresponde a la distribución, por supuesto, del vector, sea cual fuera el vector y del virus, pero sobre todo la distribución de equinos, ¿sí? Entonces, es posible que haya casos humanos en zonas diferentes a este mapa porque en esas zonas también haya vector y virus, pero no equinos, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que este mapa no representa la distribución de la encefalomielitis equina del oeste en Argentina, sino la distribución de casos equinos, que es un hospedador terminal de la enfermedad y que no cumple un rol en el ciclo epidemiológico. Del tipo de equinos que están afectados, más del 89%, casi el 90%, son equinos rurales de trabajo, o sea, equinos que no se mueven del campo, no son equinos deportivos, ¿sí? Si ven, hay algunos equinos deportivos afectados, el 90% se corresponden a equinos de trabajo. Yo tenía en la diapo también el gráfico de las semanas epidemiológicas, de cómo fueron avanzando los casos. Lamentablemente, al cargarla en la plataforma, se perdió esa imagen por la animación, pero si después muestran el avance de semanas epidemiológicas de los casos humanos, van a ver que la curva es completamente diferente. Nosotros tuvimos muchos casos en las últimas semanas epidemiológicas del año pasado y en las primeras semanas epidemiológicas los casos empezaron a bajar y ahora tenemos muy pocas notificaciones. Esto es porque los equinos ya están empezando a ser vacunados ya con la segunda dosis, con lo cual, perdón, disculpen un segundo. Al estar vacunados los equinos, ya no presentan la enfermedad por tener anticuerpos, no tienen sintomatología clínica, con lo cual en el caso de SENASA, desde hace un mes y medio, ya casi no estamos recibiendo notificaciones de eventos nuevos de encefalomielitis equina en equinos, justamente. Bueno, respecto a prevención y control, el tratamiento es únicamente sintomático. No hay un tratamiento específico para este tipo de virus en equinos, como tampoco lo hay para humanos. Lo que se les hace es un tratamiento de sostén y se espera la recuperación. Respecto a la prevención, lo que sí tenemos es, por suerte en equinos, la vacuna. Y el tema de control de vectores, ya sea a través de eliminar posibles criaderos, de la aplicación de productos insecticidas para bajar la carga de mosquitos adultos y todas las medidas ambientales para evitar el contacto entre los vectores
y los equinos, como la aplicación de repelentes o el encierre de los animales en establos con mosquitero, más las medidas ambientales para reducir la proliferación y los criaderos de mosquitos. Acá vemos el listado de productos registrados en Senasa que sirven como repelentes o ahuyentadores de mosquitos para los equinos y cuáles son las vacunas que están registradas en este momento para su uso también en estas especies. En Argentina la vacunación en este momento es obligatoria, como ya mencioné, en el marco de esta emergencia. Si bien esta vacunación no cumple un rol en el ciclo de la enfermedad, no va a reducir la cantidad de virus en el ambiente, ni va a cortar el ciclo de ninguna manera, no es como otras vacunaciones para otras enfermedades donde la vacunación por ahí reduce la cantidad de susceptibles y entonces se corta la transmisión de la enfermedad. En este caso, el equino es susceptible, pero no es luego transmisor de la enfermedad, con lo cual en el ciclo no vamos a ver un impacto, no estamos trabajando sobre el hospedador definitivo de la enfermedad o sobre el reservorio, sino que estamos trabajando sobre un hospedador terminal, con lo cual la vacunación tiene únicamente el efecto de prevenir la mortandad en los equinos. En la actualidad, las vacunas que se usan son inactivadas, pueden ser bivalentes, que tienen tanto antígeno de encefalomielitis equina del este como del oeste, o polivalentes, donde se incluye las encefalitis y otras enfermedades. La distribución de estas vacunas fue también todo un tema porque, bueno, los productores de equinos estaban viendo sus equinos siendo afectados, entonces querían tener disponibilidad de la vacuna cuanto antes. Como la vacunación había pasado a ser facultativa, no había tanta vacuna disponible en el mercado frente al pedido de que todo el mundo quiso vacunar. Entonces, bueno, Senasa trabajó con los laboratorios productores y de acuerdo a una serie de criterios epidemiológicos, viendo las zonas donde había más notificaciones, más criterios ecológicos relacionados a la posibilidad de presencia del vector y el stock equino registrado en los sistemas de Senasa, se sugirió la distribución a las zonas de mayor riesgo para los equinos. Y luego, bueno, los laboratorios realizaron esa distribución a través de sus canales habituales. El documento que les mencionaba antes, que por ahí les resulta de interés a ustedes, es un documento que publicó OPS hace un tiempo de una evaluación de riesgo para la salud pública relacionada con este virus en la región de las Américas. Acá es donde mencionan que la bibliografía más actualizada habla del equino todavía como un hospedador terminal que no transmite la enfermedad, pero habla de que el riesgo a nivel regional general para las personas es moderado y este riesgo se calculó con una base de información que también tiene una confianza moderada, ¿sí? Con lo cual falta mucha información, es lo que mencionaban previamente en la charla anterior, todavía no tenemos bien en claro cómo es el ciclo en Argentina, 100% seguro de cuál es el vector, ni cuáles son los potenciales reservorios. Sé que la gente del Instituto Vanela, del Instituto Amaestegui, está trabajando en este tema. Nosotros desde Senasa estamos colaborando con el Ministerio de Salud para definir zonas para hacer estudios de área centinela y colaborando con la toma de muestras en equinos. Pero, bueno, hay que profundizar todo este tipo de estudios para poder identificar efectivamente los vectores y los reservorios, teniendo en cuenta los ciclos de esta enfermedad y que probablemente a medida que empieza a bajar la temperatura ya no haya tantos mosquitos y los casos empiecen a bajar también en humanos. Además de esto, Senasa realiza actividades de comunicación y de capacitación. Tienen ahí todas nuestras vías de comunicación. Estamos en todas, hasta en TikTok. La gente de prensa de Senasa constantemente está
realizando comunicaciones de cuestiones relativas a sanidad animal y, bueno, cada tanto tenemos material disponible sobre encefalomielitis equina. Dimos cursos específicos para veterinarios respecto a este tema y, bueno, y estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud en el marco de Una Salud, como dije anteriormente, para todas las colaboraciones y todo lo que necesiten respecto a esta enfermedad y su posible impacto en la salud humana y en la salud pública. Así que, bueno, muchas gracias de nuevo por haberme invitado a participar de esta charla y le cedo la palabra a la próxima disertante. Bueno, voy a presentar a la próxima y última disertante, la doctora Lorenza Proglio, médica infectóloga, integrante de la Comisión de Emergentes y Enfermedades Endémicas de la Sociedad Argentina de Infectología y médica infectóloga. Buenas tardes a todos también. Sí, ¿se escucha? Te estoy presentando, Flor, ¿me escuchás? Se escucha perfecto, bien. Flor. Médica sí, escucho perfecto. Y referente epidemióloga regional del Hospital Madre Catalina Rodríguez de Villa de Merlo, San Luis. Florencia nos va a hablar en la charla del marco histórico regional y local, clínica de la encefalitis equina del oeste en humanos, algoritmo diagnóstico y vigilancia epidemiológica. Adelante, Florencia. Aguarden un segundito que conecto. Se ve bien, ¿no? Bueno. Buenas tardes a todos y todas. Ahora yo voy a hablar de un marco regional histórico de la encefalitis equina del oeste y los aspectos clínicos de vigilancia epidemiológica y diagnóstico. Bueno, la encefalitis equina del oeste es una arbovirosis que es exclusiva de las Américas. El virus fue aislado principalmente en Estados Unidos, que fue el primer país donde se aisló y donde hubo más casos, en Canadá, Argentina, Uruguay, Guyana, Brasil y México. Para hablar un poco de Estados Unidos, en 1930, como ya mencionó la doctora Spinzanti, fue el primer aislamiento del virus en equinos. Y en 1938, el primer aislamiento del virus de la encefalitis equina del oeste en humanos. A partir de ahí, 38, 39, 40, hubo muchos brotes en Estados Unidos. En esos tres años, más de 300 casos, con casi la mitad de los casos diagnosticados, confirmados por neutralización. Dos casos donde se aisló el virus en biopsia cerebral. Hubo mucha afectación de niños, con varias muertes de bebés. A ver la siguiente. El brote más grande en Estados Unidos fue en California en 1941, con más de 3.000 casos, varias muertes. Otro brote grande en el Valle Central de California en 1952, con más de 300 casos también. A partir de ese momento empezaron a disminuir los casos. Casos por década en Estados Unidos, en la década del 70, 209 casos, en la del 80, 87, en la del 90, 4 casos notificados, y el último caso fue en el año 1988 en Estados Unidos y en Canadá también. De hecho, en Estados Unidos, Arbonet es una red de vigilancia de arbovirosis del CDC, donde no tiene incluida actualmente la encefalitis equina del oeste. ¿Qué pasa en otros países de América donde se aisló el virus? En Uruguay, en Montevideo, en el año 2009, hubo un caso fatal en un varón de 14 años sin comorbilidades que falleció por una meningoencefalitis y se aisló el virus por PCR, tanto en suero como en líquido cefalorraquídeo. Llama la atención de este caso que no había concomitancia de brotes en equinos y además fue un caso aislado. ¿Cuál es la situación actual en Uruguay? Desde fin del año pasado, junto a nuestro brote en Argentina y hasta ahora, hay brotes en equinos con 4 casos reportados hasta el momento en humanos, en Maldonado, Montevideo y San José, que es la provincia donde más casos equinos y humanos hay. En Brasil había reportes previos de algún caso aislado humano y ahora en febrero, en el estado de Río Grande do Sul, se reportaron por el momento solo brotes en equinos, aún no hay casos reportados en humanos. Y en Canadá hubo casos en el sur de Canadá, siempre en concomitancia con los brotes en Estados Unidos. ¿Qué pasa en Argentina? Ya la doctora Spinzanti lo mencionó, el primer aislamiento viral fue en el 33 y
A pesar de extensas epizootias en equinos que hubo sobre todo en la década del 80 y 70, hubo escasos casos humanos, en el 73 dos casos, 83 cinco. El último caso humano reportado fue en el 96, en Río Negro, en Viedma, fue un caso probable, y a partir de entonces no hubo ningún caso sospechoso ni confirmado. Y de estos casos, lamentablemente, no tenemos información ni de la presentación clínica ni de la evolución. En Argentina, entonces, el 20 de diciembre de 2023, el Ministerio de Salud notificó el primer caso de encefalitis equina del oeste en humanos. Se trató de un paciente de la ciudad de Rafaela, en Santa Fe. Y hasta el momento, según el último Boletín Epidemiológico Nacional, que incluye hasta la Semana Epidemiológica 9 de este año, hay 395 casos sospechosos, con 91 confirmados, 22 probables y de ellos 7 óbitos. Desde la Semana Epidemiológica 46-2023 hasta ahora hay denuncia de casos y se ve una tendencia a la baja, como también sucede, como mencionaba la doctora Morales, en equinos. Casos sospechosos hubo en 15 jurisdicciones, pero solo en 7 se confirmó la presencia del virus. La provincia es provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. También hay casos en Entre Ríos, uno en Santiago del Estero, son importados. ¿De qué no pasa la diapositiva? Bueno, se trabó la diapositiva. Vamos a ver si podemos pasarla desde acá. Perdón, hay que ir para atrás en una. Ahí estamos. Este es un gráfico con la distribución etaria de los casos. Se han reportado casos en todos los grupos etarios, desde 4 meses a 81 años, con una mediana de 58. El 86% son masculinos y casi todos relacionados a actividades rurales o contacto con equinos. De los 7 óbitos, 6 presentaban comorbilidades como diabetes, hipertensión, enfermedad oncológica. El más joven fue un paciente de 36 años y se reportaron óbitos hasta 74 años. Este es un mapa integrador regional de OPS donde podemos ver todas las provincias de Argentina, Brasil y Uruguay donde hay brotes en equinos, con provincia de Buenos Aires a la cabeza, y en celeste los casos humanos, que también provincia de Buenos Aires es quien más presenta casos. En cuanto a la presentación clínica, se pueden presentar como casos asintomáticos, como un síndrome febril agudo inespecífico, o sea, una enfermedad no neuroinvasiva, y como un síndrome neurológico o enfermedad neuroinvasiva. La mayoría de los casos son asintomáticos. En estudios hechos en Estados Unidos a mitad del siglo pasado, se vio que hay una menor proporción entre asintomáticos y sintomáticos en niños, hasta de 1 a 1 en menores de un año, 58 a 1 en niños entre 1 y 14 años y 1.151 en mayores de 14 años. O sea que la mayoría de los casos son asintomáticos, sobre todo en adultos. En cuanto al síndrome febril agudo en específico, es la presentación clínica más frecuente, tiene un periodo de incubación corto de 2 a 10 días con un comienzo abrupto. Es muy parecido a todos los síndromes febril agudo en específico, con fiebre, astenia, mialgia, cefalea, malestar. No presenta exantema, por lo menos no reportado hasta el momento, y sin compromiso de vía aérea superior. Resuelve espontáneamente en 7 a 10 días. Y en cuanto a la enfermedad neuroinvasiva, para hacer un poquito de historia, hace más de 100 años, Constantino von Economo, que era un neurólogo y psiquiatra austríaco, en 1917, describió la encefalitis letárgica, que era una enfermedad con una presentación clínica muy parecida a lo que hoy conocemos como encefalitis virales, con un comportamiento epidémico. Después se comenzaron a ver cuadros similares en otros lugares. Esto fue en Europa, en Japón en 1927, en la ciudad de San Luis, en Estados Unidos en 1933. Se cambió su denominación a encefalitis epidémica y es lo que hoy conocemos como una meningitis o meningoencefalitis a líquido cefalorraquídeo claro, que gran parte de estos cuadros son de etiología viral. La presentación clínica, particularmente de la encefalitis equina del oeste, casi toda la información que tenemos es de los casos antiguos de Estados Unidos. Por eso, por ejemplo, no contamos con información sobre neuroimágenes, que es una herramienta muy valiosa hoy en día. Se puede presentar con cefalea y vómitos,
describen como algo muy característico temblores generalizados y presentaciones graves con rigidez de nuca, deterioro del sensorio, convulsiones, espasticidad y coma. Los cuadros neurológicos leves pueden persistir durante semanas o meses. Y en cuanto a las secuelas neurológicas permanentes, hasta en un 30% de los pacientes las podemos ver y principalmente están descritas en niños. Estas pueden ser convulsiones, deterioro cognitivo, trastornos psiquiátricos, trastornos de la personalidad, espasticidad. La letalidad es entre un 3 y un 15% y se da principalmente en adultos mayores y niños. Esto es diferente con la encefalitis equina del este, que tiene una mortalidad mucho más alta que la del oeste. El líquido cefalorraquídeo, las características son las de una meningitis a líquido claro con pleocitosis linfocitaria e hiperproteinorraquia. Y las neuroimágenes, la poca información que tenemos, por esto que les contaba antes, características inespecíficas como cambios inflamatorios en tálamo o ganglios de la base. Le vamos a dar lugar ahora al doctor Spinelli, que él tuvo la oportunidad de ver algunos casos en provincia de Buenos Aires y nos va a contar algunas cosas. ¿Se escucha? ¿Qué tal? Bueno, doctor Simioli, Federico, nosotros en la... Perdón, Simioli, estaba pensando en otra cosa, perdón. En la ciudad de Campana, en el mes de diciembre, vimos el primer caso, que luego se confirmaría, de un hombre de 72 años que había ido a cazar a Corrientes, a Esquina, y donde había habido 3 brotes de equinos de encefalitis, equina del oeste. Y el cuadro comenzó con un síndrome meningoencefalítico, con un líquido cefalorraquídeo claro, una meningitis aséptica, y obviamente se inició tratamiento empírico para lo que son las meningitis, las encefalitis, y en el contexto de la epidemiología que presentaba el paciente, se envió muestra al Instituto Maistegui de Pergamino, y donde fue confirmada por Mac-ELISA IgM, líquido cefalorraquídeo y en suero. Y después se visualizó la neutralización de anticuerpos, y por lo cual tuvimos el diagnóstico del paciente, en el cual, en una neuroimagen, una resonancia magnética nuclear, observamos el compromiso que tiene los ganglios de la base, el tálamo, y el paciente presentaba ataxia y temblor, además del cuadro de meningoencefalitis. Por suerte, este paciente tuvo una resolución y se le dio el alta. Actualmente está en seguimiento y en rehabilitación, porque estuvo internado durante 1 mes y medio, paciente de 72 años, obviamente que ha quedado con alguna secuela de la internación, y como vos bien dijiste, Flor, una letargia le quedó al paciente. Por eso la encefalitis letárgica descrita por el médico austríaco. Y después también tuvimos una niña de 11 años que, como contexto epidemiológico, vive a 6 cuadras de la reserva de Otamendi, el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, lugar a donde seguramente existe un gran número de reservorios y está el vector. Por lo cual, bueno, esta chiquita, que el único antecedente que tenía era vivir cerca del Parque Nacional, presentó un cuadro de síndrome meningoencefalítico con convulsiones y tuvo una resolución mucho más rápida que el paciente de 72 años. No requirió asistencia respiratoria mecánica ni internación en terapia intensiva. Y evolucionó favorablemente. Y la imagen de la niña no se observa compromiso en el sistema nervioso central. Ambos pacientes, quiero referir, bueno, que estuvieron internados en la Clínica Delta de Campana, el doctor Cristian Cardoso nos brindó la imagen, agradecerle, y la niña en el Hospital Municipal San José, donde trabajo, y ambos se le dio de alta y evolucionaron favorablemente. El hombre más añoso con alguna secuela además de la internación y una letargia que está en rehabilitación. Bueno, muchas gracias, Fede, por la descripción, y podemos ver que coincide
con algunas de las cosas descritas anteriormente. En cuanto al tratamiento, no hay un tratamiento específico, solo es tratamiento sintomático. Y en cuanto a vacuna, no existe una vacuna para humanos. Hay alguna vacuna experimental, pero no hay ninguna vacuna disponible al momento. Bueno, ahora para terminar con la parte de vigilancia y diagnóstico. En diciembre de 2023, el Ministerio de Salud de la Nación emitió la primer circular, particularmente el 8 de diciembre, con información sobre vigilancia clínica y epidemiológica. Luego cambiaron algunas cosas de diagnóstico y de definición de caso, por lo que ahora en febrero hay una nueva circular. ¿Cuál es la diferencia más grande? En diciembre, para ingresar un paciente a la vigilancia, sí o sí había que tener nexo con un brote equino. En cambio, el 29 de enero cambió la definición y no es necesario tener nexo con un brote equino en pacientes con enfermedad neurológica. Entonces, para ver exactamente cuál es la definición de caso, hay dos modalidades de vigilancia. Una es la vigilancia pasiva, que es la que hacemos nosotros todos los días, y otra es la vigilancia activa, que está a cargo de la Dirección de Epidemiología. La definición de caso de la vigilancia pasiva es toda persona que presente fiebre acompañada de cefalea, mialgias, sin afectación de la vía aérea superior, que presente manifestaciones neurológicas, eso es importante, que no haya otra etiología definida, con o sin nexo con un brote equino. Por el momento, un síndrome febril agudo inespecífico solo se vigila en la modalidad de vigilancia activa, o sea que esto está a cargo de la Dirección de Epidemiología. Nosotros no podemos, ante un paciente con síndrome febril sin síntomas neurológicos, por el momento, estudiarlo para encefalitis equina. Es una enfermedad de notificación obligatoria inmediata, o sea que dentro de las 24 horas debe ser notificada al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud y hay que llenar la ficha epidemiológica. Se actualizó la ficha el 29 de enero. Toda esta información está disponible en la página del Ministerio de Salud de la Nación. Y en cuanto al diagnóstico, la doctora Spinsanti mostró este gráfico. La viremia es corta, la presencia del virus en líquido cefalorraquídeo también es corta y enseguida aparecen los anticuerpos de tipo IgM, tanto en líquido como en suero. Por lo tanto, las muestras que vamos a estudiar son suero y líquido cefalorraquídeo solo en casos que tengan compromiso neurológico. Si estamos dentro de los primeros 3 días del inicio de los síntomas, vamos a estudiarlo por métodos directos, que es principalmente la PCR. También se puede hacer aislamiento viral. Ante una PCR positiva en suero o en líquido cefalorraquídeo, confirma el diagnóstico. Si estamos del día 4 en adelante del inicio de los síntomas, se va a estudiar por métodos serológicos. Actualmente se está usando ELISA IgM. Al principio solamente se contaba con la técnica de neutralización, que es mucho más engorrosa, pero desde el Instituto Maistegui, en el transcurso de esta epidemia, se pudo poner a punto el ELISA IgM. Así que esta prueba serológica se hace tanto en suero como en líquido cefalorraquídeo. Si tenemos un IgM en líquido cefalorraquídeo positiva, confirma el diagnóstico. Y una IgM en suero positiva, se lo toma como un caso probable. En ese caso, se sigue estudiando con IgM diferenciales para otros alfavirus y eventualmente se realiza una prueba de neutralización. Además, como siempre, de tomar en cuenta el cuadro clínico y epidemiológico del paciente. Este es el algoritmo de diagnóstico. También está disponible en la circular del Ministerio de Salud de la Nación. Y les dejamos acá como documento de consulta desde la Sociedad Argentina de Infectología a través de la Comisión de Enfermedades Endémicas y Emergentes. Se emitieron 2 documentos, uno en diciembre y uno de actualización en enero. Próximamente está por salir otro documento de actualización que pueden, en la página de la SADI, los pueden ver como consulta. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, a mí me gustaría decir 2 o 3 cositas con respecto a las charlas. Primero, felicitarlas a todas por la excelente charla de cada una. En cuanto a la hernia de facciatus, que está demostrado, digamos que en la década del 80, se hicieron estudios de competencia vectorial y demostraron que es un mosquito que es competente. O sea, que eso no hay duda, que es competente para transmitir. Puede haber, lo que no se sabe, si hay otras especies de mosquitos que también pueden intervenir en el ciclo
y ser amplificadores y transmisores de este virus. En cuanto a lo que dijo Lorena de la prevalencia en liebres que se encontró en el Río Negro, no la considerábamos baja. ¿Por qué? Porque siempre que se hicieron encuestas serológicas en aves, incluso en aves de corral y en aves silvestres, nunca hubo una prevalencia en aves mayor del 2%. En los periodos epizooticos podía ser un poquito más alto, pero no mucho. Era siempre más alta para el este. Por lo que tener un 10%, por más que sea un número bajo de animales, no nos parecía en esa época algo que podía ser descartado como posible hospedador. Nunca más se estudió, porque esas fueron dos tesis, la de Teresa Bianchi y la de Gabriela Vilés, donde ellas estudiaron una, la competencia vectorial de Aedes aegypti. Y Tere se estudió más que cuál era el rol de los caballos. Entonces ahí la pregunta es, si tenemos que ser tan contundentes en decir que el caballo es un huésped terminal. ¿Por qué? Porque en los estudios que hizo Teresita Bianchi con inoculaciones en caballos, ella vio que los aedes que los hacía alimentar de esos caballos, los aedes multiplicaban el virus y pasaba el virus a saliva, quiere decir que cumplían todo el ciclo. O sea que no sé, y en Estados Unidos también hay dos o tres trabajos en animales jóvenes donde ellos muestran que la viremia es tan alta que es capaz de ser una fuente de virus para mosquitos competentes. Entonces yo eso, más que decir es un huésped terminal, sí o sí, diría que probablemente habría que estudiar un poco más a ver el rol de los equinos cuando hay epizootias, no cuando estamos en ciclos enzooticos. Porque a lo mejor las variables ambientales, ecológicas, han cambiado y no sabemos todavía qué rol cumple realmente el equino cuando se infecta. No se olviden que un pariente de él, el encefalitis equina venezolana, el caballo es amplificador. Por otro lado, los trabajos que hay en Estados Unidos ahora, donde ellos, digamos, hay estudios donde ellos, en vez de estudiar por qué emerge el virus oeste, por qué ellos estudiaron por qué desapareció el virus del oeste, y ellos encuentran a nivel filogenético, por eso a nivel molecular también los datos hay que interpretarlos con mucha cautela. Ellos encuentran diferencias en la secuencia de aminoácidos, pero esas pocas secuencias no la han podido correlacionar con realmente si eso es un factor realmente importante para que cambie el comportamiento de este virus en la población. En Estados Unidos también, a pesar de que sí, que ya no se notifica, sin embargo, hay estudios que demuestran que hay nichos de circulación de virus muy circunscriptos. O sea, por ejemplo, hay uno en Nevada, han demostrado que en Nevada han encontrado mosquitos infectados y se corroboraría un ciclo exótico. Que es lo mismo que pasa en Argentina. En Argentina yo creo que tenemos nichos donde el virus está circulando y que cuando encuentra situaciones que se favorecen, como es esto de las inundaciones, la gran cantidad de mosquitos que hacía tanto tiempo que no teníamos, más a lo mejor diferentes variables biológicas han hecho
que se produzca de nuevo una episodia. Por otro lado, teníamos los equinos, por eso los equinos, sin vacunación, y eso ha hecho que la población, una población de equinos susceptible, o sea, ahora, han tenido las condiciones para que el virus se multiplique. Por eso yo creo que la vacunación tiene que ser, como lo dije siempre, no ser discontinuada, porque ahora tenemos el otro problema. Nosotros hemos encontrado que también hay focos exóticos de virus de encefalitis equina del este. Entonces, ojo, porque entre la década de 50 y la del 80, siempre, muchas epizootias de oeste también estaba circulando el este. Entonces, por ahí se mezclan. Entonces, no vaya a ser que ahora también, por las condiciones que han cambiado en esta última época, nos encontremos con que el virus de la encefalitis equina del este, que sabemos que es mucho más patógeno, puede llegar a emerger de nuevo en Argentina. Entonces, yo creo que hay que tener una vigilancia continua, hay que seguir estudiando cuáles son los hospedadores, cuáles son los vectores competentes y no descuidar la vigilancia activa. La vigilancia activa tiene que ser en forma continuada, no discontinua. Eso es lo que quería decir. Les agradezco mucho a todos. Perfecto. Gracias, Marta. Yo quisiera hacerle una pregunta a Lorena y a Marta. ¿Qué piensan como hipótesis de la ecoepidemiología de la infección? ¿Hubo algún fenómeno como el del niño que pudo haber afectado y pudo haber traído, obviamente, los reservorios y amplificarlos? Porque lo que se vio que, obviamente, en equinos, el pico fue en las últimas semanas epidemiológicas, en la 49 del año pasado, y entre la 48 y la 50, y recién se empezó a vacunar el 24 de enero, o sea, ya aproximadamente la cuarta semana epidemiológica, y ya los casos ya estaban en descenso. ¿Hay alguna hipótesis, alguna teoría de que haya algún fenómeno climático? Indudablemente que sí, las lluvias han hecho que la población de mosquitos creciera mucho. El ciclo de este virus va aumentando en primavera, empieza su ciclo de reproducción en primavera, entonces por supuesto aumentan los casos y puede llegar a ser una meseta, bajar en enero, pero puede llegar a haber otro pequeño brote entre el verano y el otoño. O sea que empieza en septiembre, suele durar 2 meses y después puede haber un segundo brote pequeño, un poco más tardío. Nosotros en aquella época, en la década del 70, del 80, decíamos que este era un virus cíclico que se repetía las episodias cada 4, 5 años, 10 años. Porque haciendo historia, este virus ha empezado a circular, hay datos de circulación de este virus desde 1900, del principio de 1900. O sea que en 1908 hubo algunos casos, en la década del 40 hubo casos, y se empezó a estudiar con más intensidad en la década del 50, ¿no? Hubo un grupo, tanto el Malbrán, como esto fue pionera la doctora Sabatini, que empezó y se dedicó a estudiar estos patógenos. Y bueno, y ahí se empezó. Lo que sí digo es que no hay demasiadas cepas aisladas, porque hubo episodios donde no se aisló el virus, simplemente el diagnóstico se hizo por serología. Estaba montado todo el sistema para hacer diagnóstico serológico y entonces se hacía por serología porque era muy difícil que los veterinarios enviaran los cerebros para ser estudiados. Entonces, esa dificultad hacía que
los diagnósticos se hicieron por serología. Pero de todas maneras, hay cepas guardadas de algunas de las epizootias. Indudablemente que todos estos factores climáticos del niño, del niño se está comportando con mucha lluvia, con mucha cosa, puede estar influenciando. No sé qué opina Lorena. Sí. Tenemos dos teorías, ¿no? No solo la mosquitada, sino también el mosquito se encontró con un hospedador susceptible, que era un equino no vacunado. Y bueno, pensamos un poco que hay un ciclo exótico que estuvo siempre, porque la cepa que se encontró es muy similar a la encontrada en la década del 50, y que quizás siempre estuvo ahí ese nicho ecológico y que ahora por determinadas circunstancias, como puede ser la mosquitada, por la lluvia, etcétera, el clima, el calor, surge, o variantes más virulentas, o la introducción por aves migratorias. O sea, estamos con todo, preguntas sin responder. No sé si las aves, porque como se ha encontrado tan poco, tan poco involucrada en su actividad, cuando hubo episodios donde la serología era muy, muy baja, no sé si las aves tienen un papel muy preponderante en esto. Sí, es verdad. ¿Sí? Sé que los nichos pueden estar cercanos, pueden estar en Paraguay o pueden estar en el sur de Brasil. Y entonces se van desparramando. Pero están, hemos encontrado anticuerpos para virus este y oeste en Misiones. Hemos encontrado mosquitos infectados con el virus del encefalitis de China del Este en Chaco. Entonces, los ciclos enzooticos se están dando. Entonces, ellos esperan las condiciones adecuadas para decir, acá ahora podemos multiplicarnos y empezar a hacernos conocer. Así es. Andrea, quería hablar. Muchísimas gracias, Federico. Es muy interesante la conversación que se está dando ahora. Respecto al rol del equino, yo no soy investigadora ni experta en este tema, yo soy epidemióloga del SENASA, así que la información que doy es simplemente la información que está disponible en los organismos internacionales como la Organización Mundial de Sanidad Animal y la información que publicó recientemente la Organización Panamericana de la Salud, donde justamente hablan que hasta la fecha la información científica disponible le otorga ese rol al equino. Por supuesto que hay que seguir trabajando, de hecho nosotros, ya lo dije, estamos trabajando en colaboración con el Instituto Maistei y el Instituto Vanela, y coincido en que todo cambia en la ciencia y es posible que en algún momento se compruebe si el equino tiene o no otro rol, además de ser un hospedador terminal. Pero bueno, para mi presentación utilicé solo las fuentes oficiales y lo que mencionan al respecto. Sobre el tema de la vacunación, la fecha que vos mencionaste, Federico, es la de la resolución donde se estableció la obligatoriedad de la vacunación. Sin embargo, los equinos se empezaron a vacunar en diciembre. SENASA trabajó junto con los laboratorios privados que producían vacuna para autorizar la mayor cantidad de dosis en el menor tiempo posible, con lo cual ya desde las primeras semanas de diciembre se empezaron a vacunar los equinos, además de que ya había algunos equinos que continuaron la vacunación, que no la habían descartado, que sus veterinarios y los propietarios seguían vacunando, pero ya desde diciembre se empezaron a habilitar distintas cantidades de dosis. Creo que primero se habilitaron 80.000 dosis y después se habilitaron otras 300.000 antes de volver a establecer la vacunación obligatoria. Gracias, Andrea, por la aclaración, porque tenía esa duda. Y le quiero hacer una pregunta a Florencia. Flor, vos como médica asistencial, al igual que yo, infectóloga, ¿qué opinás sobre que por ahí todos estos años muchas meningitis asépticas que uno sospechaba virales que no tenían diagnóstica podían haber sido encefalitis equina del oeste? Porque yo creo que
recién se empezó a estudiar en humanos, ahora a punto de partida el brote que comenzó a fines de noviembre. Sí, tal cual, Fede. Bueno, podemos ver este caso de Uruguay, el de 2009, que es un paciente que fue un caso completamente aislado, o sea, ni siquiera con concomitancia con brotes equinos, lo cual puede hablar también de un ciclo enzootico, que todos podemos tomar contacto también con ese ciclo. Así que no solo este alfavirus, sino otros alfavirus, siempre tenemos que pensar no solo en los más comunes, sino pensar que también puede corresponder a este virus. Y quiero decir algo, Lorena, cuando estaba haciendo su tesis, encontró, dio la casualidad que había un señor con encefalitis, que nadie en ese momento pensaba que una encefalitis podía ser por el virus de encefalitis de San Luis, pues que es un flavivirus. Los médicos normalmente, cuando una persona mayor tenía un problema neurológico, lo atribuían más a una ACV. Y esa fue la primera vez que ella detectó este virus y los empezamos a estudiar con mayor profundidad. Y vemos que es un virus que tiene su importancia también a nivel sanitario y que normalmente se confunde o queda diagnosticado porque tiene los primeros síntomas similares a dengue, por ejemplo. Entonces, dengue enmascara todo. Y como se da más en personas mayores que en personas jóvenes, cuando hay una encefalitis, dicen, no, es un problema neurológico de la edad, o sea, más una ACV, y no se le presta mucha atención. Pero eso yo creo que todos estos problemas neurológicos habría que estudiarlos a fondo. Sí, yo creo que la facilidad de los métodos diagnósticos hace que lo pensemos, porque por ahí antes, uno cuando tenía un síndrome febril agudo específico con un cuadro neurológico posterior, pensaba solo en San Luis y West Nile y mandaba a analizar eso. Entonces, sabiendo que hay una amplificación en nuestro ecosistema de estas virosis, hay que también pensarlas y tenerlas en el día a día como algoritmo diagnóstico. Y algo importante que venimos charlando de transmitir la tecnología, que no sea solamente un centro donde se pueda hacer la serología, porque había mucha demora en un momento. Bueno, ahora el dengue terminó de explotar todo porque estamos con una alarmante, creo que la más importante epidemia de dengue que hemos tenido en la Argentina. Entonces, todo va en torno a hacer diagnóstico de dengue. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta con síndrome febril agudo específico, con un cuadro neurológico, como otro diagnóstico diferencial. Sí, o no. Lo que pasa, Lorena lo puede decir, es muy difícil a veces hacer el estudio serológico porque mandan la primera muestra y después para conseguir la segunda muestra uno tiene que una lucha bastante intensa. Porque se olvidan, porque ya el paciente se ha recuperado y se ha ido, sí. Hay muchos factores que influyen para que a veces el diagnóstico por serología quede inconcluso. Eso es verdad. Quería hacer alusión a algo que habías dicho hace un ratito, Federico, me parece, con respecto a la importancia de las imágenes, que el primer caso de la encefalitis San Luis lo pudimos... los médicos arrancaron con la sospecha de por la imagen de resonancia magnética que tenía una lesión en sustancia negra que no era común de las encefalitis más comunes que son las herpéticas, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y eso hizo que llegaran ellos hasta nosotros por medio de la bibliografía y demás, gracias al estudio de la imagen. Sí, es interesante y bueno. Flor, por ahí vos haces el comentario. Necesitamos información. Necesitamos, ahora que tenemos otros métodos de diagnóstico, como los de imágenes, biología molecular, serologías, técnicas serológicas bastante sensibles, es importante generar la información para que
uno piense como diagnóstico diferencial a las encefalitis equinas. Sí. Totalmente. Pero yo insisto siempre que todo molecular debe ir con lo clásico, porque a veces uno interpreta un resultado molecular y cree que tiene la solución y no es así. Sí, justo en relación al diagnóstico molecular que menciona la doctora, también la importancia de la toma de muestra temprana, la sospecha temprana y la toma de muestra. Tal vez a veces lo que tenemos que hacer es guardar una muestra. Tal vez al principio pensamos en otra etiología, pero siempre guardar una muestra temprana por si después lo queremos estudiar para más etiologías. Y como dice la doctora, no es la solución, pero son muestras muy importantes las tempranas y después es cierto que cuesta mucho a veces conseguir la segunda muestra. Sí, para mí tener aislado el virus es muy, muy importante, porque con el virus en la mano uno puede hacer infinidad de estudios. Lo que pasa es que es difícil. Ya les digo, en muchas epizootias no se pudo recuperar el virus, porque no es tan fácil el aislamiento. Pero ahora este año han logrado, Lorena y su grupo, aislarlo, así que tenemos un virus nuevo, un virus en la mano, que hay que compararlo perfectamente con el virus que tenemos del 82, aparte del 55, y ver qué ha pasado, qué cambios ha habido. Hay mucho para estudiar, mucho, mucho para estudiar. Sí, sí. Bueno, ahí hay algunas preguntas del público, que, por ejemplo, una consulta que tienes es la solicitud de los estudios de serológico y PCR, si deberían ser más accesibles solicitarlos. A ver, hay un algoritmo diagnóstico que es, obviamente, la sospecha tiene que tener epidemiología positiva con un síndrome febril agudo inespecífico y, obviamente, como epidemiología, haber estado en zona rural o semirural, porque en la ciudad es muy difícil encontrar. Los dos casos que se encontraron en Buenos Aires tiene el antecedente epidemiológico de haber estado en zona rural. Por eso es importantísima para este diagnóstico, para casi todos los diagnósticos diferenciales, la epidemiología. Importante si el paciente estuvo en zona rural o semirural y si tiene un cuadro de un síndrome febril agudo inespecífico o en un cuadro neurológico con una meningitis o una meningoencefalitis. De todos modos, es importante aclarar, Fede, que hoy en la definición de caso no es requisito que haya nexo con un brote. Obviamente es un dato importantísimo. Lo que podemos hacer a veces es guardar muestra, tal vez esperando la PCR para herpes, enterovirus, otros virus más comunes. Si da negativa, en ese caso se puede después estudiar para encefalitis equina. Bueno, perfecto. Creo que no sé si hay más preguntas, si alguien quiere aclarar algo. Ahí estoy viendo en el chat general, no hay otras preguntas. Igual, bueno, Diego, te invito a que finalices el webinar. Pero gracias, muchas gracias. Agradecido yo y seguramente agradecidos los más de 170 espectadores que siguieron esta charla atentamente y que se quedaron hasta el final, seguramente con esta gran noticia de haber recibido estos contenidos que la Sociedad Argentina de Infectología tiene el orgullo, pero también el deber de poner al servicio de los demás, porque de eso se trata y es parte de nuestra función, de nuestro mandato y de nuestra vocación. Otra vez, Andrea, Federico, Marta, Florencia y Lorena, muchas gracias, porque, como siempre decimos, ustedes lo que saben lo comparten, y no hay nada más lindo que eso. Así que nos veremos seguramente, ojalá que la noticia no nos llame con tanta urgencia y ojalá sean otras buenas noticias y mejores, pero sabemos que si algo tiene que ver con el tema y hace falta, están ustedes allí para decir presente. Muchas gracias por eso, a todos y a todas, muy pero muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, hasta luego.